Ponle eso a tus plantas. Tu planta te lo van a agradecer. Eso es un abono orgánico para fortalecer el sistema inmunológico de las plantas. Y lo tengo ahí porque todavía está un poquito tibio. Con 3 cáscaras de guineo, 1 cáscara de plátano maduro, amarillo, como usted le llame, y 1 cáscara de plátano verde, la cáscara de una papa, una estilla de canela y la cáscara de una zanahoria. Con eso yo lo hice para ponerle a las plantas, para que se fortalezcan. A las que están de mojar le voy a poner. Como por ejemplo esta que lleva una vara floral. Y esa niña cuando florece se muere. Entonces lleva muchos hijitos. Y yo quiero que los hijitos se adelanten. Porque yo no sabía que ellas se mueren y le corté los otros hijos. Pero ahora como lleva todo eso, voy a ponerle un poquito de abono para que se fortalezca. Y los hijitos echen para adelante antes de que para la flor. Hola amigos, Miriam Román de Cielo, Ventanas, Suculentas y Más. Y de abuelita Keto Román. Aquí te estoy hirviendo la cáscara de 3 plátanos. No, 1 plátano y 2. Y 3 guineos. Es un pedacito de zucchini. Y la cáscara de una papa. Y una estilla de canela. Ni la veo, pero está ahí. Y aseguro que está ahí abajo. Por ahí, mírela ahí. Es que la canela es más pesada. Y es una buena estilla que yo le puse. Estoy haciendo eso para mojar unas plantas que planté hace como 5 días. Y para también mojar una olla que va a florecer. Yo quiero que se fortalezcan los hijitos, porque cuando florece muere. Entonces no quiero que se muera y yo me quede sin nada, porque me gusta mucho. So, por eso estoy haciendo ese abono. Tú le echas eso a cualquier, para cualquier tipo de planta sirve. Y es orgánico, no tiene nada que no sea orgánico. Yo estoy aquí cuidándole la suculenta a mi mamá. Porque ella hizo ese arreglo y yo se lo cuido. ¿Tú eres que lo estás cuidando? Que tú no le vuelvas a poner la mano a eso. Porque mira cómo tú le rompiste una hoja. No le ponga la mano ya. Ya vino a molestarme. Ellos entienden, ¿vieron cómo se quitó de ahí? Ellos entienden cuando uno le habla que ella no puede estar dañando las hojas, la planta. Hola, yo soy Miriam Román. Quiero mostrarle mi nueva adquisición. Esta es una opuntia amarilla. Tengo una blanca, una rojita. Y ahora esta es amarilla. Tengo este aloe. Miren. Voy a estarlo trasplantando. Está mojado. Yo cuando está mojado no me gusta. Tengo esta que yo no sé qué. La compré cara. Yo encuentro porque la compré a 10 pesos. Pero me la encuentro tan rara. Yo no sé si ustedes la habían visto o no. Yo no la había visto. Eso. Con esa dibujo que tiene. Línea, variedad, variegada. Como sea. Y miren a este. Miren qué cosa linda. Lo voy a estar trasplantando ese también. Ok, aquí estoy poniendo a las jovencitas. Ay, mamá. Ahí tengo dos. Yeah, because the first time you had called me or whatever, I screenshot and I made it my background. Ustedes saben que lleva 10 de materia inorgánica como piedra, arena, tal, este, grava. Y 2 de
Perdón. That's all of them, dos de tierra, de sustrato. Entonces, después que usted le haga eso, usted la planta. Entonces, ahí están plantadas las cinco. Se confunde con la piedra. Mira, una, dos, tres, cuatro. Ah, nada más son cuatro. Pero yo creía que eran cinco. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro son. Entonces, dice que la moje después de cinco días de plantarla. Porque aunque yo no le bregué con la raíz, pero ustedes saben que vinieron así. Entonces, hold on, I'm gonna call you right back. Plantarla toda. No, I just got home. Karma gonna meet me at the place because we was gonna get Bruzy was gonna go pick up, but Bruzy got the car taken. Regular him shit. Who else? His mother. That's the car he driving. Yeah, so meet you where? On Fulton, the restaurant. Oh, you come with us? I don't really know. I really want to go to the place. No, we could still go to get oysters because I really want that from that place too. And I want their calamari. I like that with the little sauce they have. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va ahí con estas señoritas. I was gonna give you my wig. I was gonna give you the blonde one. ¿Qué le parece? Yo no sé si es que se me pidió una, pero yo veo cuatro. Esa no hay que mojarla porque tiene, está cogiendo agua de esa. Así que en cuatro días es que yo le voy a poner un chin de agua. Después, cuando pase el tiempo, yo la voy a cambiar a una maceta de barro, pero ahora no tengo. Y ya tenían demasiado día en el transporte. Yo voy a, la puse ahí mientras tanto. Ahí está hermosa, estoy contentísima. Estoy plantando, está hermosa ahí, en esa cosita. Que la compré pensando que era grande, la compré en Hot Happy Holly, qué sé yo. Yo no sé, en una tienda de esa. Mi vida y nombre. Y era así, chiquitita. Vamos a ver cómo me va. Está hermosita, ¿verdad? Qué linda. Ponerla ahí. Mientras tanto, hermosa, me encanta cómo se ve. Aquí estoy haciendo ese arreglo y plantando esta sansevieria. Mira, ahí lleva un arreglo. Entonces, eso lo tiene sellado, pero como quiera le voy a poner un poquito de canela, por si acaso.
Ahí quedó. Vamos a ponerle otro poquito de sustrato. Porque le pesa mucho el cuerpo al tronco. Esta la voy a poner con tres plantas, con dos plantas más de limpiar el ambiente. Para si a alguien le interesa, venía a comprarlo, que me lo diga. Voy a ponerle. Déjame ponerle esta. Este aloe le voy a poner. Y una de esta. Una de esas. Entonces, este yo voy a poner a que se reproduzcan ahí. Esas son hojas que están ahí. Esa es una planta madre y estas son chiquindolas. Pero yo lo voy a poner en ese maceta o tarro, como usted le diga, para que se desarrollen ahí. Esta la voy a sembrar aparte para si a alguien le interesa. Ok, okiroki. Entonces, miren cómo quedó el otro. Miren qué belleza. Entonces, ya usted sabe. Las tres quedaron lindos. Ese y este fue el trasplante. Pero este sí que me encanta. Ese me encanta. Entonces. Usted sabe que yo soy Miriam Román, de Abuelita que esto es Román, de Cielo, Mar, Cielo, Ventana y Suculentas. Si te gusta el video, dale like, continúa viéndolo para que aprendamos juntos y crezcamos juntos.